Miguel. Sí, creo. Ay, vamos a salir a leer, no la no quiero. Yo salgo primera. Ay, pero tú puedes. Llevar todos juntos para encontrarnos con él. El día más importante
también encontrarnos con nosotros mismos. Ya en la noche hicimos una procesión con una pequeña cruz de madera hasta el auditorio donde vimos la pasión de Cristo. Y como los discípulos suyos reflexionan, Él aún así se sacrifica por ellos y por todos nosotros. Luego leímos la parte de nuestros padres, donde les agradecemos a todos ustedes, porque también nos retiramos en esa parte, ya que las palabras que decían en esos papeles no son comunes de ellos. Y al terminar de leerlas, cada uno de nosotros tenía ganas de estar con ustedes y decir cuánto los quería, darle un abrazo y nunca separarse. Al llegar al colegio el domingo, nos sorprendieron con una bienvenida muy amena, donde más de uno nos robó una lágrima, y gracias porque no todo el tiempo están cerca, pero ese día estuvieron presentes para compartir esa experiencia y felicidad. Si me preguntan que si me encontré con Dios, diría que sí, porque me encontré cada uno de mis amigos y amigas que me demostraron esa forma de ser, haciendo que un grupo de jóvenes se convierta en una iglesia nueva, en una iglesia joven, preparándose para cambiar el mundo, haciendo que nosotros estemos aquí, que confirmemos nuestra fe hoy. No es tan solo decir yo creo o yo tengo fe, sino demostrarlo, y por eso estamos confirmándonos aquí. Señor obispo,